Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Estoy con una ronquera debido a este cambio de clima que tenemos acá en Lima. El clima está muy crudo, hace mucho frío. Pero espero poder hacerme entender a pesar de esta ronquera. Bueno, aquí tenemos, estimados amigos, lo que dice la revista La Atalaya del 1 de enero del año 2008, en la página 6, que es el reino de Dios. Vean ustedes en la parte final. Es el tema, ¿qué es el reino de Dios? Y van a ver ustedes La Atalaya del 1 de enero del año 2008, en la página 6. Acá la Watchtower dice lo siguiente: el profeta Daniel recibió una visión en la que contempló una sucesión de potencias mundiales que se ha extendido a lo largo de la historia y ha llegado incluso hasta nuestros días. Observe el sorprendente desenlace de su visión. En los días de aquellos últimos reyes humanos, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. De modo que todos los reinos o gobiernos de este mundo, con sus guerras, su crueldad y su corrupción, serán destruidos para siempre. Como señala la profecía de Daniel, el reino de Dios pronto gobernará sobre toda la tierra. Daniel 2, 44 y 45. No solo es un gobierno real, sino que será el único que exista. Estimados amigos, quiero decirles que estoy en total desacuerdo con lo que acá la Watchtower enseña. Y lo que enseña acá la Watchtower en esencia es que el reino de Dios para la Watchtower será un reino único, un reino que va a establecerse o se va a establecer habiendo pues acabado o terminado con todos los reinos o gobiernos de la tierra. Yo me pregunto de dónde sacaron esa idea los testigos de Jehová. Parece ser de las palabras de Daniel capítulo 2. Y acá vemos que la Watchtower cita de una manera parcial, de una manera engañosa, lo que se supone dice Daniel capítulo 2. Vean ustedes, estimados amigos, que la Watchtower dice: en los días de aquellos últimos reyes humanos, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y acá quiero detenerme por un instante, porque si ustedes se remontan a Daniel 2, 42, en el capítulo 2, dice, si ustedes examinan bien, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo dice, en el día de esto, en el día o el tiempo de estos reyes, y yo quisiera aprovechar acá, vamos a ir un ratito a Bible Gateway, vamos acá a Bible Gateway, y vamos a ver acá en Daniel capítulo 2, vamos a escribir acá Daniel capítulo 2, en la versión de las Américas, quiero que ustedes sigan la lectura,
acá que es importante. Vamos a ver, vamos a poner acá Biblia de las Américas, Daniel capítulo 2, y vamos a buscarlo. Daniel capítulo 2. Y vamos al versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. ¿Cuáles son aquellos reinos, estimados amigos? ¿Cuáles son aquellos reinos? Todos aquellos reinos. Noten ustedes que no dice que pondrá fin a todos los reinos de la tierra, sino a todos aquellos reinos. ¿Cuáles reinos? Les pregunto a ustedes. Bueno, si ustedes se remontan a los versículos que aparecen antes, van a ver que se le da al rey el sueño o la interpretación de su sueño. En el versículo 37 dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado reino, poder, la fuerza y la gloria. Es el versículo 37. Luego dice: después de ti se levantará, en el versículo 39, vea usted ese versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior a ti, luego un tercer reino de bronce que orará sobre toda la tierra. Vea usted, está hablando de reinos específicos. Después de Babilonia se levantaría otro reino, y así otro reino y otro reino. Vemos que Babilonia, cae Babilonia, y luego viene el imperio los medos y los persas, luego llegan los griegos, luego llegan los romanos, y quiero que vean ustedes que se dice acá en el versículo 40, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, el imperio romano, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. ¿Cuáles son todos estos? ¿Ah? Que a todos los que están, pues, que van a aparecer en los últimos días, que son, pues, los pies y los dedos, que son 10 dedos, que son una ramificación del imperio romano. 10 dedos que renacerán en los últimos tiempos. De esos 10 dedos o gobiernos nacerá el anticristo, o aparecerá el anticristo, el cuerno pequeño. Y estos van a ser destruidos, todos estos 10 dedos, ¿no es cierto? Van a ser destruidos 10 reinos que serán aliados del anticristo, 10 gobiernos específicamente que tendrá control. Luego él destruye estos 10, creo que destruye a 3, ¿no? A 3 que de repente se oponen a su plan de gobierno universal, y pues estos reyes que quedan son destruidos junto con el anticristo, con el reino de Cristo. Cuando viene, destruye a estos 10 reinos, la imagen, y por supuesto la imagen cae, se destruye, y con él caen también los gobiernos anteriores, como son el imperio griego, el imperio el gobierno asirio, el gobierno también de los medos y persas, o el gobierno, el reino de los persas o Irán. Entonces aquí estamos viendo claramente a qué reino se está refiriendo esta piedra que destruye a todos estos reinos, 10 reinos que estarán unidos al anticristo al final de los tiempos, los cuales pues serán destruidos por la intervención del Señor Jesucristo en su reino, reinos que se han unido justamente para ir contra Israel, contra el pueblo de Dios. Pero vean ustedes, estimados amigos, que la Watchtower acá cita supuestamente Daniel 2, versículo 44, y dice: en los días de aquellos últimos reyes,
Miren ustedes, últimos reyes humanos, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. El texto dice, en los días de estos reyes, en realidad, en el día de estos reyes, o si quieren ustedes, el día de aquellos últimos reyes que se ven acá reunidos en los pies, unidos para ir contra Israel. No es en realidad que van a desaparecer los reyes de la tierra, sino que estos 10 reyes, estos últimos 10 reyes unidos, confabulados en todo caso, dirigidos por el anticristo, el cuerno pequeño, que emerge de estos 10, según Apocalipsis vemos esto, también en el libro de Daniel, el cuerno pequeño se levanta de 10 reyes, de 10 gobiernos humanos, y estos 10 son destruidos por una piedra, que es el reino de Dios. Son estos 10 reyes, o estos 10 gobiernos, unidos, habiendo confabulado con el anticristo para irse contra el pueblo de Dios, serán destruidos estos con la venida del reino de Dios. Entonces ya sabemos nosotros que estos reyes, los días de estos reyes, los días de aquellos, o de estos reyes en todo caso, de la imagen, porque se está hablando de la imagen, el Dios del cielo va a establecer un reino. Cuando esta piedra rompa, caiga sobre los pies y se tire abajo a la imagen, a esa imagen o esa visión de un hombre enorme, ¿no es cierto?, que tuvo Nabucodonosor, ve pues que esta piedra que sale de la montaña destruye a los 10 dedos de los pies, que son 10 reinos. Estos 10 reinos son destruidos. No está hablando de todos los reinos humanos o de todos los gobiernos humanos. Está hablando de estos 10, precisamente, que hacen posible que la imagen caiga y sea destruida. Justo con estos 10 dedos son destruidos, los últimos de la historia humana. Van a ser destruidos y, bueno, y también como cae la imagen, también caen los anteriores reinos, como son, repito, el Imperio Romano, el Imperio Griego, el Imperio Medo-Persa y el Imperio Asirio. Pero no se está hablando en general de todos los gobiernos humanos que van a desaparecer o van a destruirse, a todos los reyes de la tierra. Y se lo voy a demostrar porque voy a demostrarles a ustedes por qué pienso esto, que es un error que la Watchtower diga, vean ustedes, que dice acá de modo que todos los reinos o gobiernos de este mundo con su guerra, su crueldad y su corrupción serán destruidos para siempre, o sea, todos los reinos, no habrá ningún reino en la tierra, solamente el de Cristo, los demás reinos serán destruidos con él y con ellos sus reyes. No habrá nadie más que Jesús para la Watchtower, nadie más que el reino de Cristo, el reino de Dios. Los demás reinos humanos habrán desaparecido con la Watchtower. Pero esto no es verdad, y se lo voy a demostrar. Pero antes de demostrarlo, vean ustedes que acá dice también, no solo, acá abajo, no solo es un gobierno real, sino que será el único que exista. El único que exista, es el único que gobierno o reino que exista. Ojo con eso, porque la Watchtower habla pues claramente de los reinos o gobiernos. Vean ustedes, todos los reinos o gobiernos, para la Watchtower está, hablar de reinos es hablar de gobiernos. O sea, no solo es un gobierno real, el de Cristo, sino que será el único que exista, es el único gobierno o reino que exista. Esto es falso, esto es un error, esto es una falacia. Y esto se nota por diferentes textos de la Biblia que parece que la Watchtower pasa por alto. Por ejemplo, vamos a examinar algunos para que ustedes puedan
sacar sus conclusiones conmigo. Acá, por ejemplo, en el Salmo 102, 13 y 15 dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Vean ustedes que el reino de Cristo no es el fin de los reinos de la tierra, como dice la Watchtower, sino que en la época, en el tiempo que se restaure Sion, es decir, se restaure la nación de Israel, los judíos regresen a su tierra y se establezca el reino de Dios en la tierra. En realidad, los reyes de la tierra, pues, temerán el nombre de Jehová. Las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando los pueblos, vean ustedes el versículo 22, estimados amigos, Salmo 122, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Es decir, van a existir otros reinos no de Dios, sino un solo reino de Dios, pero sometiendo a los reinos de este mundo, y los reinos se congregarán en uno para servir a Jehová. Esto destruye la enseñanza de la Watchtower, se la tira abajo. El Salmo 148, 11 al 13, que es el siguiente, los reyes de la tierra, Salmo 148, 11 al 13, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Vean ustedes, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, todos van a alabar el nombre de Jehová. No van a desaparecer los reyes o los reinos de la tierra. Existirán todavía reyes y reinos, pero van a alabar a Jehová y se van a someter a él. En Apocalipsis 1:5 se habla de Jesucristo, testigo fiel, aquí Apocalipsis 1:5, testigo fiel primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo va a ser el rey del reino, el rey de reyes. Pero si no existir reyes ni tampoco reinos, ¿cómo podría Jesús ser el rey de reyes, si no existen reyes? No hay otros reyes inferiores. Tiene que existir otros reinos, otros reyes, siendo Jesucristo el rey de reyes y el señor de señores. El rey de reyes, el rey sobre toda la tierra, el soberano, pero sobre otros soberanos, sobre otros reyes y reinos. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, estimados amigos, estos textos tiran abajo la idea, la enseñanza de la Watchtower, que dice que no solo es un gobierno real el reino de Cristo, sino que es el único que va a existir. ¿Por qué? Porque serán destruidos, acá serán aniquilados todos cuando se establezca sobre una Watchtower el reino de Cristo. Pues bien, estimados amigos, podemos creer entonces, como dice la Watchtower acá en el punto 2, sobre el reino de Dios, que el reino de Dios acabará con todos los gobiernos humanos y con el gobierno de Cristo acabarán o terminarán o serán destruidos todos los reinos de la tierra. ¿Qué opinan ustedes? Porque evidentemente estos pasajes que hemos citado, ¿no es cierto? Y hay muchos más que podemos poner en esta lista, muestran pues que los reyes de la tierra y sus reinos no serán destruidos en el milenio y todo parece ser que tampoco una vez que acabe el milenio.
Así que tengamos mucho cuidado con estas enseñanzas de la Watchtower, donde se nos presenta un reino que va pues a terminar con todos los gobiernos de la tierra. La Biblia enseña más bien que los gobiernos de la tierra, los reinos de la tierra, van a someterse al reino de Cristo, puesto que, como hemos visto, vean ustedes, esto no es una cosa que lo estamos inventando nosotros, vean ustedes, el Salmo 102, 13 y 15, que aquí estamos viendo, ¿cierto? Dice, porque es tiempo de tener misericordia de ella, o sea, de Sion, porque el plazo ha llegado, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Esto es definitivo y esto para mí me convence de manera firme y terminante de que la Watchtower está errada cuando dice que en el milenio, en el reino de Cristo, no solo es un gobierno real, sino que será el único que exista, o sea, es el único reino o gobierno que exista, puesto que para la Watchtower, pues estos reinos serán destruidos, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él subsistirá hasta tiempos indefinidos. Dice, de modo que todos los reinos o gobiernos de este mundo, con sus guerras, su crueldad y su corrupción, serán destruidos para siempre. ¡Error! ¡Error! No es lo que la Biblia enseña. Vean ustedes estos pasajes, y hay muchos más, estimados amigos. Es un engaño. Se equivoca este bendito esclavo, este pésimo intérprete de las Escrituras, que pasa por alto textos tan claros como estos que estamos mostrando en azul para todos ustedes. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.